¿Cómo les va? Damos inicio a este programa en día martes, hoy con, obviamente, los ecos de lo que acaba de finalizar, que fue victoria del Sabalero por 2-1 sobre el Atlético Rafaela. Y hoy vamos a tener todas las imágenes del clásico de Liga Santafesina, en clásico colegial, entre La Salle y Ateneo, un clásico que quedó en manos del colegio. Está Mario de Monte para comenzar a hablar de este Colón, que jugó un buen primer tiempo con algunas llegadas al arco de Rafaela, pero que en el segundo tiempo prefirió darle la pelota al rival y guardarse atrás. Algo que en el fútbol de hoy en día, la verdad, si ni siquiera defendes bien y te pones atrás, no es demasiado aconsejable. Es lo que prefirió hacer el técnico Javier López, darle la pelota al rival y se lo empataron. Creo que hoy Colón debe agradecer, o en los últimos tiempos, tiene que agradecer que está David Ramírez, que juega a otra cosa, totalmente a otra cosa de lo que juega este equipo. Porque con tres o cuatro pinceladas nada más, supo poner, no digo mano a mano, pero sí poner la pelota en el área y con un jugador de Colón. Lo cual es por demás de importante para este equipo. Y la otra buena noticia es que los dos jugadores que estuvieron adelante por circunstancias del partido, terminaron metiendo los goles. ¿Cómo va, Mario? Muy bien, Leo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Indudablemente que lo más importante para Colón, a minutos de que finalizó el partido frente a Atlético de Rafaela, tiene que ver con la victoria en sí. Colón necesitaba ganar después de lo que había sido un tropiezo importante frente a Temperley, donde el equipo no solamente había perdido, sino que había dejado una muy pobre imagen. Colón ganó frente a Atlético de Rafaela, daba la sensación de que en ese primer tiempo comenzaba a justificar la victoria a partir del gol de Cristian García, pero el equipo, como bien marcabas, Leo, se desdibujó por completo en el segundo tiempo, le permitió crecer a Atlético de Rafaela y a partir de allí un segundo tiempo que fue diametralmente opuesto a los primeros 45 minutos. Pero vamos a presentar imágenes, vamos a meternos en lo más importante de Colón y Atlético de Rafaela, partido que terminó hace un ratito nada más y que significó para Colón la segunda victoria en este campeonato después de lo que había sido el triunfo también en condición de local ante Olimpo. Volvió a ganar Colón en el Brigadier López. Presentamos las imágenes. Digamos que Colón no cambió la cara de un tiempo al otro solamente por Colón, sino que Rafaela mejoró. Pero creo que tiene que ver con decisiones que toma el entrenador, que después está en los jugadores capitalizarlas dentro del campo de juego o no. Pero sí fue un equipo, el del primer tiempo, con laterales que pasaban al ataque. Casi con, permanentemente. Sí, con el infortunio de Clemente Rodríguez, sí, que a los 8 minutos sale lesionado. Y que después de esa salida, a los pocos minutos de iniciar el primer tiempo, Javier López pone dos delanteros, con lo cual uno no entiende. Si el técnico quería poner dos delanteros de arranque, No, yo creo, a ver, Leo, y esto lo conversábamos en esta previa del partido frente a Atlético de Rafaela, creo que, digamos, con la vuelta de Alario estaba todo dado para que Colón juegue el partido hoy de arranque con dos delanteros. Sí. Con Alario y Cristian García, sí, o con Alario, sí, y con Gómez, esto lo hablábamos. Sí. A mí me da la sensación de que partió de un convencimiento del técnico el hecho de arrancar tácticamente como arrancó, sí, el partido frente a Atlético esta tarde. Después, ¿por qué ante la lesión de Clemente Rodríguez, sí, para el equipo con dos delanteros? Porque quedó conformado un banco de suplentes donde no tenía demasiadas alternativas. Muchas veces le criticamos, o al menos yo critiqué el armado del banco de los suplentes cuando Colón tenía 3-5 en cancha, que seguía poniendo uno o dos 5 más. Últimamente eran Eguren y Garnier en el banco de los suplentes. El banco de hoy fue totalmente lo contrario, claro, tenía, fíjate, 4 delanteros. Claro, fíjate que el banco quedó con la salida del equipo, sí, a último momento de Brian Romero y Garnier como titular, algo que no estaba en los planes, al menos de arranque hoy, sí, frente a Atlético de Rafaela. En el banco de Colón quedaron Merin y Landa. Sí. A partir de allí, todos, sí, jugadores con vocación ofensiva. Sí. Ramírez, Huanca, Villarruel, Ezequiel Gómez
y Cristian García, que bueno, fue precisamente el primer cambio que introdujo el técnico ante la lesión de Clemente Rodríguez. No tenía carrileros, por ejemplo, para poner en... Sí, ¿no? Quizás Huanca, raro los bancos quizás, que arma Javier, quizás Huanca, pero bueno, con otra sí, característica. No es carrilero, ¿no? Puede jugar claro. por tirado a algún costado del área, ¿no? Sí, pero está claro que la idea de Javier López era jugar de arranque, de hecho, así fue, con un delantero solamente. Sí. Y el equipo, la verdad, se sintió cómodo en el primer tiempo jugando con dos delanteros, porque hasta este gol, si me permitís, Leo, que es el gol de Cristian García, muestra claramente lo importante que es tener dos delanteros. ¿Por qué? Exactamente. Porque cuántas veces Alario, siendo único delantero, fue a buscar pelotas como las que... Y peinaba y nada. Fue a buscar, claro. Y nada. Y la pelota caía en el área y ahí no había alguien para capitalizar, como en este caso Cristian García, un error como el que comete la defensa de Atlético. Se lleva dos tipos y deja al otro. En un montón de jugadas... Alario no se daba cuenta que estaba jugando con otro delantero por la cantidad de partidos que viene de jugar con un solo punta. Ojalá esto le sirva a Javier López, porque me parece que, aparte, mientras, por ejemplo, Alario hacía bastante que no completaba un partido, hacía bastante que no jugaba, producto de la lesión. Y a mí me da la sensación de que en ese primer tiempo, donde en líneas generales Colón jugó un buen primer tiempo, hubo un complemento interesante entre Alario y Cristian García. Yo creo que sí, le faltan partidos. Obviamente. Le faltan partidos, obviamente. Pero con un pivot como Alario, me parece que está bueno tener a alguien a la par. Tuvo, ya vamos a ver en segundo tiempo, un par de situaciones, pero yo reitero, en la mitad de la cancha, no se van a ver en el compacto, por ahí Alario peleaba la pelota, la perdía, y enseguida renegaba de la situación... producto de no darse cuenta que tenía otro delantero ahí al lado, que rápidamente había robado ya la pelota. Con lo cual me parece que le falta eso a Colón hoy. Sí. Le falta darle más confianza a esta dupla que le tocó jugar 80 minutos de partido. Fue ciertamente esperanzador el primer tiempo de Colón. Sí. Acá una jugada sobre el cierre del primer tiempo que pudo bien significar el empate de Atlético de Rafaela, pero bueno, más allá de esta jugada puntualmente, fue interesante el primer tiempo de Colón. Por eso uno, digamos, no termina de entender totalmente cómo pudo el equipo desdibujarse tanto en el segundo tiempo. Creo que fue a partir de una decisión de decir, a nos esperar, van a salir a atacar, claro, vamos a esperar más. Vamos a ordenarnos, pero el tema es que Colón no se ordenó atrás. No, y ni siquiera salió de contra. Ese es el tema de Colón. Y ya no es el primer partido que le pasa. Está bien, con Argentinos Juniors era una condición física lo que le faltaba para salir de contragolpe. Ahora, si hoy ya Colón está bien físicamente, a la altura de los rivales al menos, ni siquiera está la capacidad de decir, bueno, a ver, vamos a soltar de a uno, de a dos jugadores para los contragolpes, para que no les toque jugar a los 2-9 solo adelante. Estaban mano a mano los 2-9. Sí. Era acertar una sola contra y se terminaban los problemas de Colón. Fíjate, Leo, que fue muy interesante en contrapartida, porque esto es así, lo que desde el otro lado, es decir, desde el Negro Estrada, con los mismos 11 nombres que terminaron el primer tiempo, planteó, tiene que ver la decisión de Colón o cómo Colón encaró el segundo tiempo, pero un partido diferente. Rafaela en el segundo tiempo dominó como Colón había dominado Atlético en el primer tiempo. Con 10 también. Y uno no entendía por qué con 10 Rafaela le seguía tocando la pelota. Sí, para mí fue, y quiero aprovechar que vemos en imágenes a Cristian Llama, dentro de ese primer tiempo donde Colón fue más que Atlético Rafaela, para mí hubo pinceladas más que interesantes de un jugador al que le falta ritmo porque recién tuvo su primer partido como titular después de 6 meses, que había ingresado algunos minutos o en realidad para jugar el segundo tiempo frente a Temperley, y por momentos tuvo esas pinceladas que el equipo necesita, de un jugador que pueda aportar claridad. Esta es tremenda. Sí, lo tuvo Cristian Llama. Tal vez en el próximo partido lo pueda poner a David Ramírez y a Cristian Llama desde el banco ingresar en el segundo tiempo. Tal vez lo pueda seguir poniendo a Cristian Llama e ingresar a David Ramírez en el segundo tiempo. Tiene jugadores Colón como para jugar a otra cosa y uno por eso no entiende por qué el técnico decide tirar tan atrás al equipo y no dejar salir al equipo. Uh-huh. Tuvieron muchos problemas las espaldas de los laterales. Por momentos, por la cantidad de toques que tenía Rafael antes de llegar al área y a veces terminaba con un pelotazo cruzado, siempre espaldas o de Vítolo o de Cueva.
Y en ese caso, si veías la cantidad de problemas que tenía, por la cantidad de jugadores que ponía Rafaela también en el ataque, ¿por qué no dejar pasar a los jugadores al ataque? ¿Por qué claro. no liberarlos para que Colón empiece a sacar el equipo del fondo? Pero además, Leo, teniendo en cuenta que en el primer tiempo, esto le había resultado a Colón. Exacto. Esto le había resultado a Colón. Bueno, y acá el gol de Acá fue un baldazo de agua fría. Sí. En realidad se veía sí. venir. Sí, sí, era algo que caía por decantación. A ver, podía tener mala suerte a Rafael y no invocarla. Pegar otro tiro más en el poste como el que pegó los dos minutos. Pero lo más lógico era que como estaba jugando Rafael y como estaba jugando Colón, se lo empaten al partido. En definitiva, faltaban 15 minutos y eso fue lo bueno para el equipo de Javier López. Que 15 minutos y con el Mago Ramírez en cancha, siempre puede aparecer algo. Si Ramírez está inspirado, si está bien físicamente, siempre le genera algo a Colón. Lo dejó, le puso una pelota tremenda a Huanca, le puso una pelota en la cabeza a Vítolo, que la terminó bajando. Y tuvo dos o tres cuestiones, este remate, por ejemplo. Sí, podía haber atacado al medio, termina sacando un buen remate. Sí, y después otra cuestión que es para rescatar tiene que ver con la vuelta de Alario. Un Alario que por momentos es, no digo resistido, sí, pero que cuando no termina bien una jugada recibe algún tipo de reprobación. Pero que es un jugador importante para Colón. Sí, sin duda. De hecho, si vamos Alario. Claro, si Alario hay cansado. Que tener en cuenta que venía sin jugar hace varios partidos. Sí. Pero además, otra cuestión. Si uno analiza fríamente el partido de Alario, va a caer en la conclusión de que fue un partido aceptable, cuanto menos aceptable, porque tiene participación, sí. obviamente, en los dos goles. Dos jugadas netas en el primer tiempo, de las cuales le sacó el arquero. Pero además es un jugador, aún con un compañero como Cristian García, que está acostumbrado a hacer un trabajo sucio. Uh-huh. ¿Cómo aguanta la pelota, por ejemplo, acá en el gol? Y cómo aguanta la marca fundamentalmente y puede dominar la pelota y darse vuelta para definir, por más que se ensucie un poquitito en la definición el remate de Alario. La verdad que yo digo que Colón recupera con la vuelta de Alario un jugador importante. Ahora, habrá que aprovecharlo por parte de Javier López y a partir de esto que hoy se vio, en mayor medida en el primer tiempo, indudablemente, pero que se vio ante Atlético de Rafaela, el hecho de ponerle un compañero a Alario para que, digamos, pueda buscar un complemento y si no es él quien tiene que buscar la pelota afuera, poder esperar en el área para terminar la jugada. Me parece que, aún con un segundo tiempo que deberá repasar y muy bien Javier López, con tiempo por delante para lo que será el partido frente a Crucero del Norte, me parece que deberá también analizar que circunstancialmente, porque no era la idea original, el hecho de jugar gran parte del partido con dos delanteros a Colón le mirar en el primer tiempo, tiene sirvió. Que mirar el primer tiempo, Javier López, para darse cuenta de lo que le dio el resultado. Uh-huh. Y mirar el segundo para darse cuenta de lo que no le dio el resultado. Sí. Más allá de que pudo ganar el partido, Colón fue ampliamente superado en el segundo tiempo y hasta no mereció, dejó de merecer ganar el partido Colón en el segundo tiempo. ¿Vuelve Ledesma para dentro de 15 días? Y Ledesma, fin de semana no hay fecha. Claro, Ledesma quizás los tiempos le den. Yo de todas maneras creo que a partir de lo que pasó con Clemente Rodríguez hoy, de lo que fue un Romero que iba a ser titular y amaneció con una molestia en el aductor, yo creo que no se lo va a apurar a Ledesma y Ledesma volverá a estar a disposición del técnico siempre y cuando físicamente esté 100%. El tema de la vuelta de Ledesma es a quién sacás. Claro. Bueno, sí. Porque sería un error también volver al esquema de los 3-5 en la mitad. No, sí, lógicamente. Bueno, lo que pasa es que si se vuelve a los 3-5 difícilmente se puede jugar con dos delanteros. Sí, yo creo que a partir de dos cuestiones que son básicas, los cuatro defensores y los dos delanteros, decir, dar eso por sentado, ver de qué manera se puede armar después el mediocampo. La verdad, hoy jugó un muy buen partido Ballini. Sí. Lo he criticado más de una vez a Ballini, no es un jugador que me guste, pero él jugó un muy buen partido. Viene teniendo buenos partidos. Es un jugador que quita y que tiene que tener un compañero a 2 o 3 metros, pero se cansó de quitar. Hoy fue el Bastia que tuvo Colón en algún momento y hoy un Bastia que no fue el mejor jugador de Rafaela ni por lejos. Y además creo que consciente de su rol en el equipo. Uh-huh. Es decir, en otro momento, por ejemplo, cuando el equipo jugaba con 3-5, con tres volantes centrales, por ahí se excedía en el traslado de la pelota, pero porque en definitiva no había quien dé ese último toque. Uh-huh. Que hoy, por ejemplo, fue Llama en el primer tiempo. La pelota debía pasar por Llama y fue Ramírez cuando le tocó ingresar. Entonces, me parece que
cumpliendo su rol dentro del equipo. Lo de Ballini es para destacar porque, en definitiva, no muchos, prácticamente nadie lo tenía a Ballini en este tramo del campeonato como el 5, digamos, de contención, recuperador titular de Colón, y en base a lo que fueron los rendimientos, a partir de aquella desgracia que fue el choque de Guren en un entrenamiento previo al partido con Tigre y la posibilidad para Ballini de ser titular en aquel partido, me parece que terminó ganándose un lugar en el equipo. ¿Mañana Colón entrena? Continuidad, por lo pronto continuidad de trabajo hasta el sábado, siempre por la mañana, y después sí, hasta el lunes por la tarde, descanso para el plantel. Todavía no está confirmado cuándo se va a jugar el partido frente a Crucero del Norte. En principio se habla del lunes 4 de mayo como una posibilidad. Lunes 4 de mayo. Y bueno, en estos días se le van a practicar seguramente mañana estudios a Clemente Rodríguez, aunque todo hace prever que podría tratarse de un desgarro. Bueno, un Crucero del Norte, si lo arma la tele al fixture, es lo último que pone. Seguramente. Lunes 3 de la tarde. Uh-huh. Y sí. Sí. Sí, sí, ni hablar. Gracias, Mario. No hay por qué. Nosotros nos vemos. Mañana tenemos invitado, ¿no? No se dicen esas cosas porque uno nunca sabe, ¿no? Sí, si no traiga uno y ponemos de espalda y que hable. Sí, 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 sí. No, si no, no vengo ni yo. No, no, ¿cómo que no? Bueno. Pero de dos bajamos a nada. Sí, bueno, y bueno. Gracias, De Monte. No hay por qué. Hacemos una breve pausa con Jugueterías Trébol. Es la primera pausa del programa. Jugueterías Trébol tiene todos los juguetes y todas las promociones con tarjetas de crédito. 30% en Visa y Mastercard del Banco Macro y hasta en tres cuotas. Y además 15% de descuento con contado efectivo. Hacemos una tanda y enseguida venimos.